Buenas. Usted sabe que un día anda tocando, pues tiene que mucha gente. Ah, mire, señor, ¿será que me puede hacer para tocarme esta? Y uno tiene que Acomplacerlo. complacerlo para no quedar mal. Pero si es así, él la sabe, porque si no, la sabe. José Ramón Dugarte. Yo entré a 76, pero no puedo poner los 76 porque no los ha cumplido. Maestro de obra de construcción, yo fui plomero, yo fui. Lo que sí, no, como no, sí, yo me estaba mejor con esto, porque me hizo pasar mucho susto con la luz, pero el resto, nada, no, yo fui muy. De todo, nada, pero la música es lo principal, desde chiquitico. Desde chiquito, yo chiquitico. Usted lo para cerquita, lo sabe. Esa estuve 30 años ensayando la Maracaibo para poderla tocar. Porque el que la está tocando es él. Yo lo estoy acompañando en el cuarto. Que saben leer y escribir bien todo lo de ganar, porque si usted le dice una pieza, usted cuando le llegue la pieza a la mente, usted lo que hace es la anotó en un papel y se la guardó. Nadie. ¿Para qué voy a decir yo que me enseñaron? Si en ese tiempo a uno no le alcanzaba el lugar para ayudarle a los abuelos de uno, ni los papás a trabajar, mucho menos que lo vieran con una cosa de esa, porque brincando y se lo quitaban. Y guarda eso, vaya a hacer lo que lo mandé. Y que está, ahorita no es la vida de antes. Sí, Pero
esto que yo le digo que tiene uno aquí es lo que lo ayuda a uno. Porque el señor ese que estaba en esa foto, él me decía a mí, cuando yo me pelaba de un tono, por decir, de cuatro, oído, y que oído. Yo no doy qué es eso, me dice, oído es esto, Ramoncito, es esto, mire, que uno tiene aquí, para poner las claves cuando se pela, hacer los tonos. Tiene usted que tener oído es lo que él le dice, oído es esto. Pero no, a uno no le explicaban cómo es ahorita, ¿ves? Porque ese viejito que yo le digo a usted, ese era un tremendo músico. Ese vibraba el violín, todos los cuatro dedos lo vibraba, que usted se quedaba loco. Y cuando ese señor bajaba esos dedos, eso hacía chirriar el violín y usted lo que se ponía era como a temblar del miedo que le daba. Ese es el original, ese es el tono original de la música. A ver, ¿en qué lo puedo acompañar? No, pero usted tiene que decirme. No, más bien usted que sabe más canciones. Yo me le pego al oído. Yo me crié con mi mamá, para arriba. De ahí para acá, teníamos nosotros el ranchito donde vivíamos. Yo con mi mamá y con un hermano que me murió, que era mayor. Yo nací aquí y aquí muero. Pero uno no sabe dónde muere, ¿no? Uno sabe dónde nace, pero dónde va a morir, ¿no? Pero digo yo, a mí. Porque ahora tiene uno que presionarlas aquí, meterse las dos aquí y presionarlas con estos dos dedos. Y entonces a lo que uno le da, uno tiene que ponérselas. Cuando ya uno está muy práctico a tocar eso, las toca así, solo así. Pero cuando no tiene lo que, para que la cuchara pegue abajo y suene. Todo viene por práctica. Todo es un calcorillo de riachuelo. ¿Ve? Viene volando un pájaro amarillo. Thank you.
consejo, porque eso es muy bello en la vida, que lo aprecien a uno por lo que uno sabe hacer. No pasase de la medida. Que hay que yo porque sea agarrate cuatro, que porque sea yo no sé qué. No pasase, no, hacerse más bien el, usted sabe, por ahí, el pendejo. Cuando saca las uñas, las saca bien sacadas. Usted se va a hacer el acompañante para mí con ese tono de cuatro, chicos.